Vamos, Mario Alberto, que esto arranca. Y hoy hay mucho en juego en esta jornada de la FUT Champions. Vaya si tendrán ganas de jugar este partido de la jornada de la FUT Champions. Si llegan a ganar, el equipo visitante suben de categoría. Presten atención a la alineación del equipo, así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas. Ahí lo tienen, tiro libre. Ojo, atentos con esto, jugado de peligro y muy temprano. Sánchez. Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. No logra pasar bien la pelota. Bobby Firmino. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Firmino. Benjamin Mendy. Fácil recuperación del balón. Sócrates Papastatopoulos. Hoy jugará su partido 200 con esta camiseta. Mario, ¿qué me decís? Qué lindo cuando un jugador puede desarrollar toda su vida deportiva en un mismo club. Firmino. Esta puede ser buena. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Aubameyang. Bobby Firmino. Este buena. Con la pelota Pavel Nedved. Todo equipo que tuvo a Pavel Nedved en sus filas supo reconocer la importancia de su juego. Bueno, este era completito, ¿eh? Asistencia, hacía goles. Era impresionante. ¿Qué crees que te diga? Desde ya en el... Ojalá no se le pase ninguna de estas al árbitro en el partido. Fíjate qué manera de pararse para pegarle a un tiro libre. Ha llegado a tapar muy bien. Firmino. ¡Quiere pegarle! Bueno, defensores, arquero, atento, se viene un córner. Córner que juega en corto. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Buscan recuperarla, levantan la presión. Firmino. ¡Cuánta clase! Paul Scholes. Un jugador excepcional, el colorado Paul Scholes. Bueno, la verdad que no hay muchos jugadores que puedan desempeñarse en distintas posiciones y hacerlo tan bien como este. Firmino. Benjamin Mendy. Kanté. La ha dejado la pelota justita el rival. Willian, ahí va. Fernandinho. Christian Eriksen. Juan Mata. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Christian Eriksen, el atacante que quiere aprovechar este increíble pase de Eriksen. La tiene Mata. Firmino. La pelota no tiene dueño. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Les han detenido muy bien esa transición. Recibe compañía Axel Witsel. Se animó y le pegó. Mamita, lo feo que le ha pegado a la pelota. Davinson Sánchez. Juan Mata. William. Axel Witsel. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Entra bien y la pelota sale disparada. Benjamin Mendy. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Ese disparo quedó en la defensa. Le ha pegado horrible al balón.
Kanté, Benjamin Mendy, Aubameyang. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Bobby Firmino, controlando otra vez a Aubameyang. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Llegó bien a la bocha, se queda con ella. Recupera y ojo que hay chance. Ese es Pavel Nedved. Principios de los 90. Ahí va, habilitado para definir. Fernandinho. Firmino. Juan Mata. Es un genio pasando la pelota. Toca y toca por los costados. Quiere. Mata. ¡Oh, Bobe! ¡Le va a pegar! ¡Un gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Los que saben, saben, ¿eh? Ni la para, solo le pega fuerte y a la derecha. Y con esto el marcador está 2-0. Bolskols. Christian Pulisic. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Elegancia, club. Claro, es que me quería dejar mal parado, pierde el balón. Christian Pulisic. Joelinton. Ese es Pavel Nedved. William. Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. Llueve el corte. Tienen ganas de remontada. Lo tapa el defensor en la línea. Se ha vestido de salvador. Axel Witsel. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Vámonos a la primera parte. Ya ponen en juego la bocha en este segundo asalto del partido. Siempre esperamos ver lo mejor en este espectáculo del fútbol. Y más en una jornada de la FUT Champions. Christian Eriksen. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Christian Pulisic. Nedved maneja la pelota. Kanté. Buena pelota entre líneas, hay chance. Eriksen. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Bueno, ¿qué se puede decir de los 45 minutos que ha dejado este muchacho? ¡Formidables! Está claro que va a ir por el tercer gol, ¿eh? Lleva dos, está jugando muy bien. Y encima el equipo está ganando. El árbitro que señala la falta. Kanté. Kyle Walker. Y siguen dejando espacio, ¿eh? Qué agujeros grandes y los delanteros lo están aprovechando. Tuvo pelota en la entrada. Robertson. Axel Witsel. Christian Pulisic. Cumpliendo bien su tarea el árbitro en esa jugada. Jonathan Tah. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Esta puede ser buena. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. La bocha que cambia de dueño. Joelinton. William, ahí va. Christian Eriksen. Fernandinho. Christian Eriksen. Kanté. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Juan Mata. Kanté.
Aubameyang. Juan Mata. Toma control de la pelota y está solo. Aubameyang. Es una clase de geometría el ángulo. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Toque, devuelve la pelota. Se equivoca, mala entrega. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque, la contra. Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota. Fernandinho. Firmino. Bárbaro en el anticipo. Dirán que jugaron al fútbol, pero esto es otra cosa muy distinta para los delanteros que tienen que bajar a recuperar balones. Paul Scholes. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Vaya manera de escalar, le queda buena para meterla al área. Y va el remate. La ataja y la bocha se va lejos. Se viene el tiro de esquina. Ojo, ojo. Córner al corazón del área. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. En 20 minutos se termina todo. Se asoman y la ve clara. Adiós, le dijo el defensor. Es prometedor. Es casi gol, diría. Esta puede ser. La verdad es que los tiros libres se pueden presentar en cualquier momento, ¿eh? Pero... ahí le va a quedar a Eriksen, no hay duda. El portero se quedó con el balón. Y a ver si empieza a hacer figura ahora. Christian Eriksen. La tiene Mata. ¡Qué fácil se lo llevó! Esa pelota no es más de ellos. Kyle Walker. Christian Eriksen. A punto están de recibir este hermoso balón de Kanté. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Kanté. ¡Kanté! ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Axel Witsel. ¡William! Le pegaste horrible, papá. ¡Qué feo le diste a esa pelota! ¡Espantoso! Otra vez la bocha cambia de dueño. Tiene la pelota de nuevo y ahí se vienen atacando. Christian Pulisic. Se ha metido en la línea de pase Kanté. Un partido que está a punto de llegar a su final, pero que hace rato se terminó. Se entiende, ¿no? Mirá, hace rato que nos encontraban una pelota, un delantero. Qué raro, ¿no? Si es que así juegan de mal. Kanté. El disparo de Nedved. Valiosísima intercepción de pelota. Este equipo con esta defensa no solamente van a sufrir el partido de hoy, sino en toda la temporada. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. Es espectacular como los hinchas están empujando a su equipo. La verdad que todo el partido han apoyado al equipo y ahora esto es una euforia. Atentos que continúa en juego la pelota. Tiene oportunidad de cruzarla. Fernandinho. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario, y no se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Firmino. Mata. La tiene Pierre-Emerick Aubameyang. Se anima. Ese balón que sigue con vida. Pues se ve que hoy no era el día, Marito. Con este mal resultado han perdido una oportunidad de oro de subir de categoría. Cuando no salen las cosas, de verdad,
no sale. La importancia de estar en el rank. No logra pasar bien la pelota. Bobby Firmino. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol. ¡Quiere pegarle! Bueno, defensores, arquero, atento. Recibe compañía. Axel Witsel. ¡Se animó y le pegó! Está todo preparado, Marito. Va a arrancar otro partido de la jornada de la FUT Champions. Y esto está de locos. Las gratificaciones para el club son importantes. Pero lo primero para los visitantes es ganar el partido y subir de ranking mundial. Ahí vemos en pantalla el 11 que saltará este maravilloso terreno de juego. Así como lo vemos, 5 en el fondo, 3 jugadores en la mitad de la cancha con una tremenda oportunidad y la va a clavar. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. El balón que se le ha disparado. Corta bien esa pelota. Toque, toque. Le pega el arco. Gran tapado del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero sumó? Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Que le saquen la alfombra roja. Parece que lo va a probar desde ahí, directo al arco. Te digo, Fernando, que es una excelente oportunidad. Gran atajada, pero sigue el juego.
con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Hay tiro libre, temprano en el partido, se viene esta ocasión, no hay tarjeta. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Y ahí el balón, de nuevo al compañero. Este falte, ¿qué va a hacer el árbitro? Alan. Interceptando el pase. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Hay espacio suficiente para avanzar. Joelinton. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Qué bien que le ha quedado la pelota. Alan. Inmóvil. Ahí va, habilitado para definir. Este muchacho se desayunó un lince, va directo al arco. ¡Gol! ¿Pero qué digo, gol? Fue un golazo. Esa pelota que se mete en la esquina para el arquero. Muy complicado llegar, el balón iba pegado al poste. Hay que tener un guante en la mano para saber dónde colocar esa pelota. Toca y toca por los costados. Quieren... ¡Y le pega! No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Alan. Heung-min Son. Inmóvil. Se queda para fusilar al arquero. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Christian Pulisic, Pavel Nedved. ¡Se viene el bombazo! ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor! Después de esto ya saben a quién abrazar, ¿no? Gran trabajo defensivo. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. Heung-min Son, preciso el balón atrás. Nedved maneja la pelota. Tiene ganas de pegarle. Maravilloso lo que ha hecho este guardameta. Se viene el tiro de esquina, ya lo prepararon, ojo. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Posibilidad de la contra, ojo. Todo esto termina en nada. Inmóvil. Y ahora es pelota de ellos. Christian Pulisic. Ahí se viene y si se anima lo clava. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón? Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Heung-min Son. ¡Y patea! ¡Tapa bien! Axel Witsel. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Christian Pulisic. Están esperando que se abra el espacio. Esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón. Ahí la tiene Pavel Nedved. Matuidi. Ahí tiene para centrar. Llega cortando bien y recupera. La tiene Nedved. Joelinton. Blaise Matuidi. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. ¡Cuánta clase! ¡Le pega fuerte! Ahí está la diferencia entre descontar el marcador y seguir esperanzado a un milagro. Y no se le dio ninguna. No pudo acortar la diferencia. Y le pegó tan mal, pobre. ¡Ahí está el disparo! Ahora te voy a dar una sorpresa, Fernando. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba enseguida. Alan.
de las portadas de los diarios de mañana. ¡Travesaño! Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Otra buena pelota, este chico está iluminado. ¡William! Bienvenidos a un encuentro más de la jornada de la FUT Champions, un partido especial para los locales que pueden ascender si hoy se quedan con la victoria. Si hoy se alzan con la victoria. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Presten atención a la alineación del equipo, así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la... ¡Y se anima a darle! Ya el árbitro ha señalado que la jueguen desde el tiro de esquina. Llueve el córner al centro del área. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Suso. Fernando. ¡Y patea! Se mete en la trayectoria de la pelota. Joelinton. Uno que no puede faltar en la previa de este partido. Un jugador que puede definir este compromiso. Esos jugadores son los que hacen de un equipo algo diferente. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Balón interceptado, no completado. Ahí está el árbitro que señala la falta y tendremos tiro libre. Señores, la fe es lo último que se pierde. Anoten una de las mejores intervenciones del partido. Esa pelota se va por el costado y lateral. Nedved maneja la pelota. Justin Kluivert. Esa pelota se va y hay saque de manos. Axel Witsel. Joelinton. Christian Pulisic. Para romper el empate se viene. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Con la pelota Pavel Nedved. Fernando José Torres. David Villa. La bocha que cambia de dueño. Axel Witsel. Christian Pulisic. Fácil recuperación del balón. Es delantero, mediocampista, ¿qué? Porque está cubriendo muchas posiciones. Cada quien con su estilo de juego, eso sí. Se viene bien pegadito a la raya. Oportuno en el corte del balón. Una pelota regal. ¡Y ahí le pega! Esa pasó a un pelito de Mr. Chip. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Le ha pegado con la chancla en ese disparo.
Ahí tiene un regalito para los defensores. Reconocimiento del territorio que le corresponde para ir a buscar esa pelota. ¡Suso! La tiene Nedved. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Hace falta que diga algo, si le pegó espantoso. Joelinton. Justin Kluivert. Rodrigo. Valiosísima intercepción de pelota. Ahí va, habilitado para definir. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. El córner que... ¡Esa pelota al travesaño! Y ahí le pega la pelota. ¡Uy, lo cerca que ha estado! Alexandro. David Villa. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Ha llegado la pelota y no los puede controlar. Christian Pulisic. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Juan. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. La pelota que vuelve a Donnarumma. David Villa. La tiene Scholes. William. Corta bien esa pelota. Fernando José Torres. Se le fue el balón, así nomás. Vuelve la bocha al arquero. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. Pavel Nedved. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Hermosa asistencia y peligro. Ojo con esto, gran asistencia. Y le pega con un tubo. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario, y no se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Nedved maneja la pelota. Joelinton. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Buen tacto, maestro. Buen disparo. El lamento de este chico, erró el mano a mano. Que yo me robo goles, está claro, pero como este, ninguno, era muy fácil. Fer, va la pelota larga y parece que va a llegar. Ojo con esto. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. William. Y estuvimos cerca de gritarlo. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hace con ella? Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Arranca la segunda parte del partido. Y una semana más, Fernando, con esto que nos gusta tanto. Fútbol de la jornada de la FUT Champions. Es un artista con la pelota. Fernando Torres se ha cruzado en el camino de la pelota. William.
Justin Kluivert, Fernando José Torres. Paul Scholes. Ahí va, habilitado para definir. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. ¡Qué feo! Le ha pegado, le ha regalado la pelota al rival. ¡Impresionante cómo llegó a picar el balón! Y con esto el marcador está 2-0. Rodrigo. David Villa. ¡Ahí se viene, la va a tener! Bien ahí el árbitro, tiro libre. Ya le dijo, tranquilo, Camilo. No le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice camino, pero al vestuario. ¡El palo dice que no! Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. ¡Espectacular! La verdad que había sido todo espectacular. Hasta que aparecieron los palos. ¡Bárbaro en el anticipo! Con la pelota Pavel Edved. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y así le pega la pelota. Y está... ¡Gol! ¡Gol! Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Juan. Rodrigo. David Villa. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Esta puede ser! ¡Levantar la bandera! ¡Orsay! Le queda todavía media hora al compromiso. Justin Kluivert. David Villa. Someone to make my feelings known, but I don't know what's coming over me. I never get enough. Truth is, I can't live.
Vamos, Mario Alberto, que esto arranca. Y hoy hay mucho en juego en esta jornada de la FUT Champions. Vaya si tendrán ganas de jugar este partido de la jornada de la FUT Champions. Si llegan a ganar, el equipo visitante suben de categoría. Y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos. Veamos, este puede ser el de la ventaja. ¡Tenemos el primer gol del partido! Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que nos quema. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Le han regalado el medio gol a Dybala, que va encarando. Si no aparece, era gol. Esto era gol. Aplaudan, que esto es fútbol. Es misterioso cómo le salió esta jugada, pero fue de verdad. Lo vi con mis propios ojos. Venían bien y la han perdido. Puede seguir la diagonal. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. El córner lo juegan en corto. Perisic. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. La tiene Nedved. El disparo de Nedved. Viene el portero, pero sigue. Cristiano. Daniele De Rossi. Parece que la pelota quema, la han regalado. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos, que se viene una ocasión. No creo que este haya sido el final que esperaba. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Perisic. La tiene Nedved. Paul Scholes. Era el balón perfecto, pero se pasó de ganas. Fácil recuperación del balón. Ahí tiene uno al lado. Axel Witsel. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar.
Llega cortando bien y recupera. Christian Pulisic. Ahí está Paul Scholes. ¡Pelotazo de Edwin! Vaya oportunidad que se acaba de dejar. Este puede ser un error que le cueste caro al portero. Le ha pegado horrible al balón. No logra pasar bien la pelota. Se asoma y la ve clara. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Interceptando el pase. Que no se le olvide la pelota más. Ese es Pavel Nedved. Principios de los 90. El... ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Tiro de esquina al centro del área. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arco. ¡William! ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? ¡Qué bien que tape el ángulo! Excelente la atajada. Estaba muy pendiente. Balón interceptado, no ha completado la jugada. La pelota tiene dueño y es Riker. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Ahí tiene la pelota y se pueden venir a la contra. A continuación el lateral. Riker para hacerse dueño de la pelota. Se mete muy bien. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Ahí la tiene. Brillante asistencia. Y puede ser. El disparo. ¡Un gol! Otro gol más. Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Perisic. Corta bien esa pelota. Coloca el disparo. Un peluchito al arquero. Ahí va por fuera. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Astro Boy de bala. Pogba. ¿Cómo le quita el balón? Corriendo el riesgo que le marcaran de los 12 pasos. Esa pelota reventada por el arquero. Nada de rechazo bueno. La pelota ahora la tienen nosotros. De Rossi. Intensa lucha por la pelota. Tienen la bocha y se van volando. La pelota tiene dueño y es Riker. Pavel Nedved. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Y ahora es pelota de ellos. Ahí se va a venir el centro. Llega cortando bien y recupera. El disparo de Scholes. Paul Pogba. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Interceptando el pase. Scholes. La tiene Nedved. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Vámonos a la primera parte. Vamos con más fútbol, arranca el segundo tiempo. Y si no se acordaban, se los decimos, ¿eh? Estamos viviendo en vivo la Foot Champions. Nedved maneja la pelota. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Axel Witsel. ¡El disparo! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. La tiene Nedved.
Christian Pulisic. Y le da nomás ese disparo que ve en la defensa. Daniele De Rossi. Perisic. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. La verdad es que está aportando mucho para el equipo, ¿eh? Está ganando el equipo, ha hecho un gol, está corriendo. ¿Qué más podemos pedir? Cristiano dirige el ataque. ¡Pogba! Muy bueno el robo de la pelota. Deja todo Ivan Perisic para ir por el balón. Tienen ganas de remontada. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. ¡Ahí está! Paul Scholes. Siempre me encantó ver a Paul Scholes en la cancha, Mario, porque cada vez era una cátedra de pases precisos. Bueno, la verdad que la generosidad que demostraba este jugador era impresionante, ¿eh? Mira, hasta hizo 20 goles en la temporada 2002-2003. Ahí llega la ayuda. Axel Witsel. Pelotazo grande. Gran vuelo del portero. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ha perdido la pelota, no lo pueden permitir en ese lugar. Christian Pulisic. Joelinton. Ahí tiene un regalito para los defensores. Ojo que se viene y bandera levantada. Marcelo. Perisic. Venían bien y la han perdido. Pogba es quien la... Muy buena pelota larga que ha metido Pogba. Buena tarea la del guardameta. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Robertson. Esto sí es lo que quería venir a ver, Marito. Un partido movido con Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. Va buscando el empate. Ahora todos a levantarse, ovación para este muchacho. ¡Qué atajada! Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Felipe Anderson. Otro tiro de esquina más. Tsunami de oportunidades en el área. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Paul Pogba. ¡Pogba! Pelota al palo y adentro. En la pizarra la evidencia de este festival de goles. 2-2. Qué bien, cómo los ha dejado en ridículo estos. Cristiano. Felipe Anderson. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Una pelota regalada. Gran ocasión de París, papá. Y ahí le pega la pelota. Enorme la tajada, la pelota se... lejos. Sale la pelota y se viene el córner. Deciden jugar en corto el córner. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Cristiano. Perisic. Qué gran asistencia la que acaba de meter Perisic. Y esta jugada no llega a nada. Rijkaard para hacer. Firmino la tiene cerca. Pegó en el. Firmino. Fue buena la del arquero. Con este gol, Fernando, pasaban al frente, pero el palo
les vuelve a decir que no. Cristiano Ronaldo. Felipe Anderson. Quieren abrir esa defensa. Qué buen... ¡Felipe Anderson! ¡Se viene! ¡Qué momento! Las cosas que del fútbol, con los que lo buscaron, con lo mucho que han peleado, parece el triunfo, se les queda a ellos. Me parece que con este gol lo han noqueado al rival, ¿eh? Ya no queda nada para que termine el partido y este puede ser el de la victoria. ¡Ocasión del empate! Se les fue la oportunidad de igualar el marcador. Es una lástima porque queda muy poquito del partido. Bueno, hay que esperar si se presenta otro. Ahí está Cristiano. Nuevamente una gran entrada. ¿Será que lo empata con los 5 minutos que quedan? Firmino. Ahí se viene y lo va a tener. Ojo que va pasada. Ha tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido. La diferencia ha sido muy poco. La diferencia ha sido muy poco, pero la confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitar. Cristiano. Axel Witsel. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Cristiano Ronaldo la tiene. Llega cortando bien, se anima y le va a dar. Una decisión es correcta, pitar la falta, la otra la tiene que pensar, saca tarjeta o no. Amarilla para Cristiano. Sin entrar en lo cu... Se puede venir el empate. ¡Gol! ¡Empataron, mamá! Y lo que faltaba para ponerle el suspenso de este partido era el gol del empate. Y ahora buscar el resultado ahora que le dé el triunfo. ¡Al fin! Después de vibrantes 90 minutos, ahora le damos un poco más a estos dos equipos para que siga la batalla. Uno de estos buscando el triunfo en el alargue. Ha llegado bien el juego del contrario. Paul Scholes. Un jugador excepcional, el colorado Paul Scholes. Bueno, la verdad que no hay muchos jugadores que puedan... Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Mkhitaryan. Axel Witsel. Se viene el bombazo. Ya lo vieron como tapó la pelota. Y llegó la pelota y no le costó mucho. Mete bien la pierna. William. Felipe Anderson. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Christian Pulisic. Perisic. Cristiano Ronaldo. La tiene Scholes. Mkhitaryan. Balón interceptado, no han completado la jugada. Paul Scholes. Interceptando el pase. Cristiano con la asistencia sirviendo al compañero. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Axel Witsel. Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Están buscando a William. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo.
Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Llueve el córner al centro del área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Lateral. Ha terminado el primer tiempo extra. Comenzamos ya con el segundo tiempo extra. Yo no sé si van a tener aguante suficiente como para terminar el partido, porque lo que están corriendo es una barbaridad. Daniele De Rossi. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. ¡Aquí con este balón! ¡Está! Ha llegado una canastada de goles. ¡Gran centro! La pelota lamentablemente jamás conoció su destino. Neymar. Cristiano Ronaldo. Están dejando libre el camino a Neymar. Neymar que no logra entregarla bien. 8 minutitos están quedándole al partido. Axel Witsel. Mkhitaryan. Ahí le tiene que llegar a la pelota. Buena bocha de Mkhitaryan. La pelota sigue con vida. Gran atajada. 6 minutos más por jugarse en esta brillante prórroga. Cristiano. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí está el árbitro, lo dice y falta. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Rijkaard para hacerse dueño de la pelota. Sin problemas para llegar a esa pelota. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Está por el empate! ¡Y está! Y ahora el triunfo puede caer en cualquiera de los dos. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Ojito, es Neymar quien la lleva. Ahí está, alejando el peligro. Y con este empate, señoras, hay mucha presión sobre el primer pateador. Esto seguro, tipo Boy Scout Berlino, siempre listo. ¡El arquero vuela y la tapa! No se tiró para la foto, se tiró para atajar la pelota. Lo ha pateado fenomenalmente bien. Es que este es uno de los grandes. ¡Ha clavado el penal! ¡Lo ha fallado Mario! ¡Se le atragantó la carrera! No pueden dejar escapar estas oportunidades. ¡Así lo convierte! Leno que se hace gigante bajo los palos. Vaya presión que ahora está soportando. Lo mete y se queda con el triunfo. Se acabó el partido. A disfrutar, Fernando. Se quedan en tu...